De tecnología y algo más. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Los que no están muy bien son los de mi mx Diagonal Registro. ¿Qué que... pasó con esa página? Pues está poquito peor que la carabina de Ambrosio. <laughs> Hoy la anunció la secretaria. De gobernación. ¿Quién la anunció, por cierto, ayer en la conferencia de prensa? Sí, en la conferencia. O Marcelo Ebrard. Yo no sé quién sería, porque el presidente ya sabes que no está ahorita. Y la anunciaron. Con bombo lópez, y platillo. lópez Gatel me dicen. sí ¿Y qué pasó? Mira, yo tengo mis reservas. Estoy casi seguro, pero no tengo los elementos para estar 100% seguro, pero sí 99.9% seguro que la página no existió. Que lo que presentaron fue... Un PowerPoint no, no, o no, un no, PDF. No, 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 perdóname, Juan, pero llegar a ese extremo no puede ser. Es que mira, está bien. Que empezó chistos. la gente a registrarse, sí hubo algunos registros. ¿Tú has visto alguno? No, yo no. Ah. No, 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 he visto, pero López Gatel dice que hubo alrededor de 60 mil registros y que la página se saturó. López Gatel dijo hace mucho tiempo que no íbamos a llegar a los 60 mil muertos. Eso sí. Entonces, López Gatel, sí. yo no le creo. A lo que sí le creo es a lo que dice la página de Internet que además no debería ser así pero bueno ni modo hoy es miércoles y le vamos a dar asesoría gratis a ver, a, al gobierno ver, sí. federal sí, de, de cómo más o menos se pudieran y, hacer y, las cosas y explícale a la gente porque ayer recibimos varios mensajes ¿eh? de personas mayores dicen oiga aquí estoy con mi curp ya la puse tres veces y le doy y no avanza hasta que pues, yo les, les respondí el mensaje no ni lo intente la página no está funcionando número uno este en la dirección donde bien dice, mi, mi vacuna.salud.gov.mx, diagonal registro, bajo vacuna. ¿Estás entrando ahorita? Este... ¿Sí, ¿Ya estás ahí? No, no entra. O sea, ah, pero no. Ahorita no. sé si es... No se o sea, Entonces, sí. eh, la extensión es punto .pdf. Entonces, Uy. cuando por lo regular, arcaicamente, pudiera ser punto .html. Y entonces sí sería una forma de registro. A lo mejor me estoy equivocando y a lo mejor el gobierno federal tiene unos programadores... Que, que tienen conocimientos Fuera superiores que Mira, puede ser. Aquí me están enviando me dice, esta persona sí se alcanzó a registrar. Okay. Usted ha sido registrado exitosamente y le da el número de folio, espera nuestra llamada donde le indicaremos su fecha y lugar de vacunación. Y le pone el número de CURP, le van a mandar un número de folio. Sí se alcanzó a registrar. Pues qué afortunado, sí. debería de comprar lotería Oye, porque puede ser de los sí. pocos. Digo, trae suerte. Digo, yo creo que esta lo van a, lo van a resolver, pero... ¿No te parece buena idea? A mí me parece que planear la vacunación es lo mejor que se puede hacer. Por supuesto, pero... Lo, me llama mucho la atención sí, que pero, el gobierno federal, que tiene pues bastantes recursos, no haya tenido un departamento capaz de, de, de organizar una página, porque no es ninguna sorpresa que se te iba a saturar. La gente se iba a meter a registrarse, otros nos íbamos a meter por curiosos, otros nos íbamos a meter a investigar. O sea, ¿cómo haces... Bueno, quedaron muy evidenciados. Hacer una página de registro, una base de datos, es la clase 1. O sea, en Kinder de programación eso te enseñan. Sí, los niños lo saben hacer. Los niños lo saben sí. hacer. Que se caiga a los 60 mil registros, ¿qué pensaban? ¿Que se iban a inscribir 5 o 10 personas? O sea, no es el grupo de WhatsApp para programar la posada. Es la, es la página a la que todos los adultos mayores de, de 60 y más quieren, aspiran a, a tener un registro. Por supuesto que se iba a saturar, o sea, no sé qué les pasó, pero si quieren, pues que me manden WhatsApp y les digo cómo se pueden configurar cuatro servidores en espejo, en redundancia o en lo que sea no, para que no digo, se les caiga. Digo, el gobierno federal, como tú lo acabas de decir, tiene personal para eso y dinero y dinero suficiente para eso y más para tener a los mejores programadores. ¿Por qué nos pasa? Nos siguen pasando estas cosas en medio de la pandemia cuando lo que se requiere son soluciones bien pensadas Planear, organizar la vacunación muy bien, pero muy mal ejecutado. El panteón está empedrado de buenas intenciones. Sí, claro. O sea, necesitaban hacer, y necesitan, no necesitaban, necesitan, y, y yo sí. creo que los mexicanos exigimos un sistema de vacunación, pues confiable, pero si, si no jala el registro, imagínate sí, el no. tema de descongela este número de vacunas porque no las puedes volver a congelar para. O sea, si no puedes organizar la fiesta. Imagínate cómo te ver en Imagínate la fiesta. Imagínate ya en la fiesta. O sea, y aquí nuestra nuestra audiencia mejor toma el asunto de buen humor. Ya mejor, que no, o sea, nos, no, no nos queda de sí, otra. Sí, pues sí, no te queda de otra, aquí nos dice el señor Rojas. <laughs> Esa página de estar manejada por Manuel Bartlett. Bueno, si pues es que sistema? es experto, claro. Sí, sí, el sistema, debería de ¿no? poner, no sé, en Udemy maestrías de cómo hacer que se caiga el sistema en 543. Bueno, aquí te, aquí te va otra, mira. A Dicen, ver. esa página para mí que la tumbaron los hackers, ¿sí? Que son los que están en contra del gobierno de López Obrador. Pues, pues o sea. ¿Quién tiene pruebas de eso? ¿Sí? Nadie. Bueno, no se descarta, ¿no? O sea, puede ser. Puede ser, pero. Igua, igual, o sea, lleva el mismo castigo si lo, si lo, si la página la tiró un hacker de la mafia del poder, vamos a ponerle así como ellos le llaman, pues también está mal, porque no se debería de caer. No deberían de tumbarte la página. Exacto. Sí, es un asunto de Muy delicado. suma importancia. Aquí me dicen, mi esposa y yo sí nos registramos. Perfecto, felicidades. Muy bien. Qué buena Están dentro de los sesenta mil aproximadamente que se registraron y se cayó la página. Hasta ahorita, nada, ¿verdad? Y además no tuvieron ni la delicadeza, ni la decencia, no sé cómo llamarle, de poner un landing page, de decir, ¿sabes qué? Pues está, tenemos problemas, o no, no, simplemente, o sea, no existe. No existe, sí. no existe. Aquí dice: A ver, una pregunta de eh, señor Samudio, ¿qué grupo de edad es el que está diseminando la enfermedad? Es decir, ¿quiénes son los que contagian más? ¿Los jóvenes? Pues sí, por, sí. Sí, ¿Son la verdad que, es que sí, son los que están contagiando más. ¿Quiénes son los que salen a trabajar? ¿A los, eh, ¿Quiénes van a los mandados a abastecer la despensa? En fin, a vaguear o cualquier cosa. Los jóvenes. Bueno, eh, los de la tercera edad o la gente productiva. Entonces, la gente que sale. Sí, así es. Van a vacunar primero a los de la tercera edad. Porque son los que están en mayor riesgo. Si una persona mayor de 60 años, enferma de COVID, tiene mayor riesgo que un joven que ni siquiera se da cuenta que le pegó. Sí, ¿Sí? y además... El, el Por segundo ejemplo, fue... tú ya te enfermaste y ni cuenta te diste, ¿no? No, yo no, yo me hago, no, no, no. Yo me hago pruebas cada, cada <laughs> Pero conozco, dos meses, cada mes. Conozco jóvenes que son completamente asintomáticos, vamos, ni siquiera un dolorcito de cabeza. Y se hicieron la prueba y salieron positivos. Sí, yo tengo amigos que, que les ha dado y que así me lo dijeron textual. He tenido crudas peores, me dijeron. Sí, sí. Fue como o sea. una crudita y ya. Sí. Algunos ni eso. Y están... Por el mundo como si nada, como si nada, sin cubrebocas ni nada y están contagiando a medio mundo, ¿no? Yo también por eso le doy la razón en este sentido al gobierno federal en organizar el tema de la vacunación para los adultos, porque los adultos mayores porque son los que más más riesgo tienen, como bien acabas de decir. Sí. Pero pues, o sea, de verdad deja mucho que desear. Pero, estoy, estoy de acuerdo. Debe de vacunarse a los jóvenes porque son los que están contagiando y los adultos mayores están en sus casas. Pues de, yo le diría. Mitad y mitad. No, debería haber vacunas para todos. Para empezar. Desgraciadamente, pues no. No hay ni siquiera para vacunar a todo el sector médico. Esa es la realidad. Y mientras llegan las vacunas, Juan, pues no hay más que cuidarnos. No hay más que cuidarnos, aprovecharnos de, 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 la, de las ventajas que nos da la tecnología, de poder sí. hacer lo, las mayores cosas a distancia y pues cuidarse mucho, lavarse las manos. El mejor. este la, la prevención es la mejor vacuna. Totalmente. Y sí, sí como bien dices tú y, y los radioescuchas y la audiencia, hay muchísima gente sin cubrebocas. Yo volteé a ver los camiones y me queda claro que la gente anda en camión por, porque tiene que andar en camión, no porque tenga no, un Mercedes no, Benz no, estacionado en no su casa gusto, y no lo quiera eh. usar, exactamente. Sí, sí, es porque necesitas. El. Pero si ya estás allá arriba, o sea, ¿por qué no la autoridad, no sé si tenga que ser la municipal o la estatal, pone un poli Ahí en el camión y sin cubrebocas no te subes. O sea, porque el chofer es el chofer del camión. No, no puede hacerle al, a, al policía y al chofer y al cobrador. Y, o sea, que claro. pongan un policía, que asignen un poli. No hay policías suficientes para eso. Esa es la realidad. Tampoco hay suficientes policías para eso. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque no que entendemos. Nos... Hay gente que no entiende. Pues a esa gente que se le sancione. Como se dijo en Culiacán, que los que no llevan cubrebocas lo reportas y entonces si sí van por él y lo arrestan, se lo llevan directamente a la barandilla y le aplican una multa. Espero que sea una fuerte multa. Es la única forma en que entendemos. Porque esa misma gente cruza la frontera norte y en cuanto están en Estados Unidos, se convierten en otras personas. Se ponen el cubrebocas. Ya no tiran el chicle a la calle. No, ya, no. ya no escupen en la calle. No. Se ponen el cubrebocas. Sí, sí, sí. ¿sí? ¿Y sí? Y de, educa, educaditos. Porque, y desde ciudadanos comunes pero, hasta presidentes. Yo pregunto por qué. Pues porque le tienen miedo a la sanción, porque allá sí se hacen. Porque allá sí te aplican la ley. Nada más. La, la ley es igualita, nada más que allá sí se aplica. En ese sentido, la autoridad tiene responsabilidad, Juan. Totalmente. Si tienes un bando de policía y gobierno que te da facultades para actuar, ¿por qué no actúas? En Culiacán ya dio la orden el alcalde, pero no se está aplicando. No hay hasta ahorita ningún arrestado por desobediencia. Y estás poniendo en riesgo a la vida de los demás. Sí. Porque además bueno, reportan las fiestas al 911. 911 cumple con canalizarlo, sí. pero pues no pasa nada. O pasan y les piden una feria. Válgame eh, Dios, ¿será pues, eso? Qué mal pensado soy, ¿no? Malado. Víctor. Pues apenas no, es perdón, 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 perdón. No, no, qué más, qué mala onda. Sí, se me fue la onda, se me fue la verdad. Se me fue. ¿Juan? ¿En, ¿En qué país crees que vives? Sí, no, discúlpame, discúlpame. Bueno, entonces esta página sigue caída. Esta página sigue caída no y para otras cosas que sí puedan tener remedio en cuestiones de tecnología, estoy a sus órdenes. Claro, pásanos el WhatsApp porque ya nos vamos a la pausa. 66-77-96-77-19. Ahí me pueden encontrar, me mandan un mensaje. No contesto rápido, pero siempre contesto. Sí. Y pues estoy a sus órdenes. Del WhatsApp que sí le resuelve. Y si no, le, le investiga. 6677-9677-19. Juan, pues como siempre, muchas gracias. Víctor, muchísimas gracias a ti, al público que nos hace favor de escucharnos. Y pues ténganle paciencia a la página. En algún momento va a funcionar. Se van a registrar y probablemente en algún momento los vayan a vacunar. Sí, es para personas mayores. Esta página mayor es de 60. Vamos a una pausa, son las 8.